El día lunes fueron entregadas 300 dosis de vacunaciones antirrábicas para realizar en los establecimientos rurales, conjuntamente con la Fundación de Fiebre Aftosa. Los vacunadores irían a los establecimientos rurales a vacunar a los bovinos y aprovecharíamos en ese momento para realizar la campaña de vacunación en las mascotas, tanto de perros como de gatos. ¿Cómo ha sido esa campaña? ¿La gente se ha acercado? Sí, comenzó el día lunes, así que además le entregamos dosis de antiparasitarios, o sea, para poder hacer las dos cosas a la vez, tanto la vacunación como la desparasitación de amplio espectro y poder controlar todas las parasitosis gastrointestinales. ¿En Maipú hay casos de rabia o hubo? No, gracias a Dios, gracias a la campaña de vacunación antirrábica, que es obligatoria y es anual a nivel nacional, los casos de rabia no hay. Ahí por ahí se encuentran murciélagos que contienen el virus de la rabia o por ahí algún animal, pero son casos muy aislados y casos de rabia en humanos, gracias a Dios, no. ¿Sí? En la década del 70 fue cuando hubo los mayores casos, que en humanos llegaron a los 20 casos a nivel nacional, pero no, ahora está controlado. Que tenga perro, alguna mascota, ¿cómo tiene que saber si su perro tiene? En realidad tiene que haber una concientización de toda la gente de que a los animales hay que vacunarlos, ¿sí? Para evitar las enfermedades. O sea, la vacunación de la rabia es obligatoria, es anual, es a todos los animales que tengan mayor de 3 meses y se da una vez al año. Con eso ya controlamos la enfermedad. Bueno, también hubo desratización. Sí, en el día de ayer hemos desratizado el pueblo colocando cebos de raticidas en lo que son todas las bocas de tormentas del pueblo. Y de esta manera tratar de poder controlar un poco el tema de los roedores, ¿sí? ¿Una plaga importante o no? ¿Más o menos lo tienen controlado? Sí, digamos, roedores es complicado poder controlarlo. Nosotros, además de hacer esto a nivel del pueblo y de ratizar en las bocas de tormenta, siempre le proveemos a la gente que necesita, que pasan por la dirección de bromatología, y les brindamos una bolsa con raticidas para que lo lleven a sus domicilios.